Primer ejercicio pleyadiano. Conexión a la tierra. Siéntate en una silla cómoda, con la espalda relativamente derecha, los pies en el suelo, sin cruzar ni pies ni manos, y los ojos cerrados. Mediante la respiración, atrae la mayor intensidad posible de tu presencia consciente hacia el centro de la cabeza. Deja marchar los pensamientos perdidos que inhiben este proceso, hasta que te sientas centrado. Ahora, realiza un par de respiraciones profundas. Fíjate hasta qué punto se expande el cuerpo al respirar. ¿Qué zonas no se expanden? Expande conscientemente más partes de tu cuerpo con la respiración, hasta que inhales profundamente, sin tensión ni incomodidad. Hazlo de 2 a 4 veces, hasta que te sientas más vivo y presente en tu cuerpo. Siente los pies en el suelo. Utiliza la respiración hasta que los pies parezcan vivos. Solo hombres. Fija tu conciencia en el primer chakra, a la altura del coxis. Visualiza un tubo o cordón espiral de luz, de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, acoplado al primer chakra. Solo mujeres. Fija tu conciencia en el segundo chakra, a medio camino entre el ombligo y la base de la espina dorsal. Visualiza un tubo o cordón de luz, de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, acoplado al segundo chakra. Hombres y mujeres. Sigue con la vista en este cordón de conexión, e imagínalo prolongarse hacia el interior de la tierra, mientras la conciencia permanece en el centro de la cabeza. Mira cómo el cordón atraviesa las capas terrestres, hasta que llega al centro del planeta, donde se sitúa en núcleo magnético o centro de gravedad. Puede que veas, o sientas, que se ancla el cordón de conexión, sin poder ver más allá. Tómate de medio a un minuto para respirar suavemente, sintiendo los cambios en el cuerpo y la conciencia. En algunas ocasiones, clientes o alumnos han experimentado dolores o palpitaciones cuando se conectan por primera vez. Algunos hasta han experimentado emociones ocultas que salen a la superficie. Si te ocurre esto, ten en cuenta que ese dolor, ya sea físico o emocional, es en parte la razón por la que no estabas conectado a la Tierra, ya que el ser humano tiende por naturaleza a evitar sensaciones desagradables. Sin embargo, como ser consciente de un problema, es el primer paso para huir de ellos.
Libérate de los juicios y el miedo a sentir, e intenta asumir una actitud gozosa, ante tu propia toma de conciencia, de la necesidad de atención de esa área del cuerpo, o esas emociones. Dirige la respiración hacia la zona molesta. Lo normal, es que sientas un alivio rápido. Si no es así, podría ser indicio de un problema crónico, para el que necesitarás ayuda a no ser que, sepas tratar ese tipo de situaciones. Cuando te acostumbres al cordón de conexión, visualiza un cambio de color del cordón. Contempla el espectro de colores, y varía los tonos, y texturas de cada color. Mantén lo suficiente cada color, notando el efecto sobre ti mismo en cada cambio. Explora todos los colores que se te ocurran. Deja los colores metálicos para el final. Plateado metálico. Dorado metálico. Cobre. Platino y finalmente la mezcla de plata y oro. Encontrarás que algunos colores te tranquilizan y te calman, y otros te hacen sentir más fuerte y más seguro de ti. Algunos colores te ayudarán a sentirte más en tu cuerpo, mientras otros son desagradables y no favorecen la conexión. Encuentra los que te gusten y haz una lista comentando lo que te hacen sentir o, si tienes buena memoria, toma nota mentalmente. Cuando termines de recorrer los colores, decide cuál quieres ahora. Elimina el primer cordón, tirando de él hacia abajo, y dejándolo caer hacia tierra. Ahora, proporciónate un nuevo cordón del color elegido, y envíalo al centro de la tierra. Abre los ojos. A partir de este instante, si te despiertas cansado y gruñón, puedes usar el color del cordón que te haga sentir más ligero y activo. Si te encuentras pasando una época de dudas y falta de confianza, puedes utilizar el color del cordón que te proporcione más cualidades positivas. Fin del ejercicio.